Muy buenos días para todos los amigos que se conectan a esta nueva transmisión de la Cátedra de Historia Institucional del Departamento del Atlántico, Cátedra Atlántico Barranquilla, que nos saluda Juan Pablo Mestre, director del Archivo Histórico Departamental. Nos saludamos en la mañana de hoy desde nuestra sede ubicada aquí en el antiguo edificio de la aduana, en pleno corazón del Centro Histórico de la capital del Departamento del Atlántico. En la sesión del día de hoy vamos a hablar acerca de los orígenes de Polo Nuevo, uno de los municipios que conforma nuestro Atlántico para la gente, y de la vinculación histórica de un personaje muy importante a su historia y a su desarrollo, como lo fue Luis Beltrán. Y para acompañarnos en la disertación académica en la mañana de hoy, nos acompaña como de costumbre el historiador Jorge Villalón Donoso, coordinador del espacio de la Cátedra Atlántico Barranquilla. Jorge, muy buenos días y gracias por acompañarnos en este espacio académico, en esta sesión, nueva sesión de la Cátedra Atlántico Barranquilla. Parte. Buenos días a todas, a todos y a todes. Lo escuché ayer en la convención constitucional, en la Asamblea Constituyente de Chile. Así están saludando, ¿no? Entonces ya son tres palabras. Hay que adaptarse a las nuevas épocas, Juan Pablo, sobre todo a Así nosotros, es. los historiadores, ¿no? Te agradezco, Juan Pablo. Vamos a ver entonces. Tratando de ir al sur, ¿no? De ir a los municipios donde hay tanta historia. Esta vamos a ocupar de Polo Nuevo, ¿ya? Pero entonces tiene un pequeño detalle que ya se conoce, ¿no? Tiene relación con San Luis Beltrán. Luis Beltrán es un sacerdote español que estuvo acá en el siglo XVI. Entonces, pero unos 50 años después, o sea, San Luis Beltrán, como sacerdote, ¿no? Él estuvo en el siglo XVI, ¿sí? Entonces, 1562, él llega a Cartagena, ¿no? ¿Sí? Ya lo vamos a ver ya, entonces, a ver. Sí, vamos a ver qué. Ahí está San Luis. La imagen de Cristo, ¿no? Entonces estamos hablando de 1562. Cartagena tenía 29 años de haber sido fundada por los españoles, por Pedro de Heredia y los hermanos Barros, etcétera, ¿no? Toda esa gente. Ya, entonces él llega en ese siglo, o sea, en el siglo. Sería 16, 1562, arriba este sacerdote, ¿no? Y entonces él desarrolla una labor muy importante acá en una época también bastante importante. ¿Qué tiene que ver esto con Polo Nuevo? Si en Polo Nuevo, en el siglo XVIII, es decir, estamos hablando de que llegó este señor a mediados del siglo XVI. Pasó el siglo XVII, llegó el siglo XVIII, llegaron los Borbones, los Austrias, los descendientes de Carlos V, se degeneró la raza, no sé qué pasó, se desintegraron, no pudieron asumir, continuar asumiendo la monarquía española. Entonces llegaron los Borbones. Entonces, como dije la próxima vez, la clase pasada, los Borbones. La llegada de los Borbones a América es muy importante, para mí muy importante. Yo creo que todavía estamos divididos entre los borbónicos y los antiborbónicos. Ahora bien, en el siglo XVIII, cuando surge o sea, el Villorrio, el sitio de Libres, porque era sitio de Libres, ¿ya? San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo. Ese es el nombre original del actual Polo Nuevo. Porque el lenguaje popular siempre trata de cortar las palabras. Polo Nuevo, ¿ya? Pero el nombre original es San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo. ¿Por qué esos criollos del siglo XVIII, casi 200 años después que él había vivido acá, por qué lo tomaron? Porque la fe religiosa era muy grande. En aquella época, no podemos imaginar nosotros ahora. Nosotros vivimos ya en el siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX,
Estamos viviendo una época de intensa secularización, es la palabra, ¿no? Secular viene de sécula, de siglo, de mundo. Ya, secularización significa mundianización, o sea, llevar al mundo civil, no religioso, cosas como el matrimonio, por ejemplo. Se habla de la secularización del matrimonio, que ocurrió por influencia liberal, ¿no? A fines del siglo XIX, ¿no? Los liberales dijeron, no, para casarse no hay que ir a una parroquia, ¿no? Puede ir uno a una oficina, se estaba creando el sistema civil de inscripción que tenemos ahora, ¿no? Entonces, hay que distinguir las épocas. Esa es la tarea nuestra como historiadores. Entonces, San Luis Beltrán, ¿por qué invocaron los habitantes, los libres, que estaban agrupados en el sitio de libres de San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo? Porque es un pueblo nuevo. Ellos fundaron un pueblo, un grupo de personas, los apellidos están y todo eso. Entonces vamos a hablar de esos dos aspectos de San Luis Beltrán y vamos a hablar del momento del siglo XVIII cuando los vecinos invocaron al santo. Y lo bonito del tema y de la historia, sea real o no, sean creyentes o no, las personas que están escuchando esta charla, para la convicción de ellos, ya, San Luis Beltrán hizo posible el milagro, porque era un milagro el que hicieron. Al final de los últimos 15 minutos vamos a tener el placer de hablar con Otto Mendoza, ¿no? Otto Mendoza, saludo a propósito de esto, ¿no? A todos los amigos de Pueblo Nuevo, ¿no? Que nos están escuchando, ¿sí? El año, ¿cuándo fue eso? Uno de estos años, tiene que haber sido esto, yo les voy a decir, en el 2017, yo estuve en Pueblo Nuevo, fue una maravillosa reunión y ahí conocí a esta gente. Además, Otto Mendoza se acercó a la Cátedra Atlántico de Barranquilla, que existe desde agosto del 2013, y nos presentamos, él fue allá, y entonces ya cuando estuvimos ya hubo una sesión muy larga en la biblioteca del municipio de Pueblo Nuevo, ¿no? Y asistió el alcalde y asistieron muchas personas y habló mucha gente de edad y llevaban documentos y cosas, ¿no? Y también invitado por Alvarado, ¿cómo se llama? Me olvidé del nombre de él. ¿Si alguien me lo recuerda? Un señor Alvarado que es muy activo en Pueblo Nuevo, periodista de acá, de Barranquilla. Bueno, y tuvimos una sesión maravillosa y habló mucha gente, ¿no?, de Pueblo Nuevo, y se ve allí una especie de, hay un ethos, se dice, ¿no?, de ética, un ethos. Los pueblonueveros se sienten muy de ellos y muy propios y son muy orgullosos de su historia y de todo eso. Entonces me parece eso muy bonito, un sitio de libres tardío, un sitio de libres distinto a Sabana Larga, que todavía le dicen el sitio, ¿no? Sabana Larga es un sitio de libres, pero creado por la corona española, muy distinto al sitio de libres de Pueblo Nuevo, que se ganó con una serie que de hecho que vamos a hablar con Otto, ¿no? Hay hechos para la crónica de la ciudad, ¿no? Héroes, como dos héroes, toman preso, van para allá, etcétera, se esconden en Santo Tomás, los esconden, viene el cura, va el cura, y el señor famoso, ¿no?, Pérez de Vargas, el alcalde que vivía, el alcalde pedaño, ¿no?, andaba por todas partes, que le hacía como dicen aquí, las vueltas, los mandados, ¿no?, a esa autoridad tan grande que era el virrey de ese momento, ¿no?, que estaba en Cartagena, ¿no? Entonces, tratando de ordenar el territorio, porque los Borbones llegaron. Son franceses los Borbones, es una casta aristocrática francesa, pero son franceses. Y no podemos olvidar que los franceses son muy racionalistas. Descartes, el padre del racionalismo moderno, ¿no? Él es francés, ¿no? Y el espíritu francés, lo mismo, impusieron también
el metro, qué sé yo, el sistema métrico decimal, y abandonaron el de las octavas, etc. Esa es Francia, y los Borbones son franceses. Y ellos tienen la característica de que ellos organizan los territorios, primero el territorio y después la gente. Los antiguos, los austrias, no hicieron eso. Los austrias, yo diría de manera atrevida, tenían un desorden en América impresionante, porque no tenían una organización piramidal, vertical, digamos así, decir, mira, este es el virrey, aquí están las autoridades, los intendentes, las cosas, todo esto, sino que los austrias lo que hacían era hablar con la gente, sobre todo con la clase alta, los terratenientes, la gente del oro, los comerciantes, ¿no? La gente más culta, y con ellos gobernaba. Y se acomodaban según esas cosas. Pero en cambio, Sitio Nuevo surgió como sitio de libre por un acto cívico de sus habitantes de aquella época. ¿Ya? En cambio, Barranquilla y Soledad no. Barranquilla y Soledad, la gente fue llegando a partir de 1600 más o menos, cuando vieron que había alguna actividad allí en las barrancas de aquella época, ¿no? Sí, Malambo tenían cerquita, Malambo viejo, pues, tenían cerquita también un lugar donde llegaban las canoas y para los transportes, el trueque y el comercio incipiente de esta parte de Colombia. Pero son sitios de libres ambos que se fueron creando solos, la gente iba llegando. Distinto a Pueblo Nuevo, porque Pueblo Nuevo la gente se juntó a principios del siglo XVIII. Al principio se juntaron y empezaron allí, invocaron al padre Luis Beltrán y le pusieron el nombre. San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo, así se llamaba el poblado en sus inicios. Entonces, les muestro a ustedes, ¿no? Aquí está, voy a dejar de compartir un poquito la imagen para mostrarles esta hermosa revista, que traten de conseguirla. ¿Ya? Se llama Polo 9, 256 años, la lucha de los pueblos nahueros por no desaparecer en 1745. El gestor de esta revista, que es Otto Mendoza, ¿ya? Vamos a hablar con él en unos minutos más, ¿no? En unos 40 minutos vamos a hablar con él. Y aquí está muy bonito, es una revista hermosa, porque incluso hicieron algunos dibujos, ¿no? Por ejemplo, el alcalde Pérez de Vargas, ante los rumores que corrían por el pueblo, decidió colocar vigilantes a orillas del río para evitar que los vecinos de San Luis pasen al otro lado, pasen a Cartagena. Unos dibujos no sé quién los haría, ¿no? Hay que buscarla. Ah, no, aquí dice. Ilustración. Melvin de León. Mira, Melvin de León. Y así otros dibujos bastante interesantes, ¿no? Sobre aquella gesta, ¿no? Y los padres, ¿no? El padre de Santo Tomás, que les ayudó bastante también, ¿ya? Entonces, Dionisio de León, y ahí, por ejemplo, mira, una foto famosa, ¿no? De uno de los líderes que dijeron, no, señor, no nos vamos a ir, ¿ya? Entonces, la historia comienza que primero se va poblando un sitio de libre invocando al santo Luis Beltrán. Bien. Ya, después viene Sebastián de Eslava en 1740, llega a Cartagena de virrey, así de sencillo, virrey, de Nueva Granada. Y comienza entonces él a hacer la política borbónica, ¿no? Hay que organizar a la gente. Entre otras razones, por razones raciales políticas, ¿ya? Como ya dijo Carlos Angulo, ya en 1700... antes de que llegaran los austrias en 1715, ya esta parte de tierra adentro y el Caribe en general, pero sobre todo tierra adentro, ya habían desaparecido los indios, quedaban muy pocos, ¿no? Quedaban muy pocos indígenas. Y negros no había muchos y se mezclaron con la población, con todo, con los indias y con todo, no con las españolas. Aún hoy no es posible eso, pero sí de españoles con las indígenas, como lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Entonces, se fue conformando entonces ese grupo de personas de sitios de libre. Y ese es el personal que llega a fundar, porque no tenían dónde ir. Un esclavo tiene que irse a su barraca a trabajar para su patrón,
La esclavitud duró legalmente hasta 1821, hasta Cúcuta, ¿no? Que decretaron la libertad de vientres. O sea, incluso en la independencia todavía habían esclavos, salvo los que se enrolaban con Bolívar, ¿ya? Y eran liberados inmediatamente por el hecho de cargar un fusil para defender la nueva patria, ¿no? Ya. Pero durante todo el siglo XVIII habían esclavos. En los sitios de libre, muy pocos, ya sabemos, 45 en Barranquilla, 60 en Soledad, qué sé yo, ¿no? Ya. Pero entonces en sitios nuevos son casi todos mestizos, mulatos y zambos, a mucho honor. Entonces ese es el gran siglo de la consolidación de la nueva raza, digamos, ¿no? No tan solo acá en la región Caribe, sino que para todo Colombia. Vamos a recordarnos de un gran historiador colombiano ya fallecido, a quien tuve el gusto de conocer personalmente en dos oportunidades, ¿no? Se llama Jaime Jaramillo Uribe. En el año 2006 estuve presente en un homenaje que le hizo la Universidad de Santander y la Academia de Historia de Santander en el Congreso Nacional de Historia. Él estaba bien avanzado en edad. Lo vi cuando subió a la avioneta. Yo iba con Ramón Baca a acompañarlo para que fuera a dictar una charla. Yo también iba invitado a Bucaramanga, ¿no? Y ahí me fui sentado con Jaime otra vez. Él se recordaba más o menos de mí. Yo lo visité en los Andes cuando hacía clases todavía. Ya. Y Jaime Jaramillo Uribe, entonces... no sé si está compartiendo o no, ¿sí? Parece que no está compartiendo. Ahí está, sí, ya. Entonces, ese es Jaime Jaramillo, murió hace un poco tiempo, estuvo aquí en el 89, ahí lo conocí por primera vez, le hice una entrevista que publiqué en el Heraldo, ¿no? Uno de los grandes historiadores, grandísimos historiadores, y escribió bastante sobre la colonia, ¿no? También sobre el siglo XIX y un montón de otros libros. Es de los grandes historiadores que ha tenido Colombia en toda su historia. Y él hace esta afirmación. Al finalizar el siglo XVIII, o sea, el año 1800, ahí termina, ¿sí? Conforme al censo de 1778, en una población que se acercaba a 1 millón de habitantes en toda Colombia, imagínense, solo Barranquilla sin Soledad repartido en toda Colombia, hay que imaginarse eso, ¿no? ¿Ya? El nuevo reino de Granada tenía en cifras aproximadas, pero muy cercanas a la realidad, una población blanca y mestiza que podría estimarse en un 80%, junto a un 15% de indígenas y un 5% de población negra, ¿no? Entonces, esa es la cruda realidad, ¿no? La cruda realidad de nuestra realidad en la época colonial. Entonces, yo, el siglo XVIII me parece sumamente importante, muy importante, y pues las escuelas de historia, apenas pase la pandemia, ya lo he dicho, y si alguien me está escuchando, ¿no? Entonces, vamos a hacer el último esfuerzo de hacer esta cátedra un día miércoles, por ejemplo, de 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Digo miércoles, mitad de semana, para que no se crucen con la cátedra, que es los sábados en la mañana, y para todo tipo de personas, para alumnos y exalumnos de la Universidad del Atlántico, y personas, como es una universidad pública, personas que se quieran inscribir. Yo con 8, 6 personas, 5 personas, puedo trabajar, los que quieran, ¿no? Y que lo acepten como un curso normal, digamos, del pensum que tienen que hacer todas las carreras, ¿no? No iría por el departamento de historia, sino que el departamento, una decanatura, creo que de humanidades, no sé cómo se llama eso. Bueno, no importa. Entonces voy a hacer ese esfuerzo para compartir, ¿no? Y sueño con que ojalá venga gente también de otras partes, ¿no? Entonces el día miércoles es difícil por el transporte, no sé, bueno, volvemos. Un poco desordenada la conferencia, ahí está San Luis Beltrán. Les recomiendo yo a ustedes, pero de manera muy especial, ¿no? De manera muy especial. Vamos a ver aquí. Ya, en la página 291. Les muestro este libro de José Agustín Blanco Barros. Este es el tomo tercero, Este es el tomo segundo, que se llama Encomiendas, Haciendas y Pueblos, ¿no? Ahí están casi todas las encomiendas y todos los pueblos están aquí en la época colonial, que es distinto al siglo XIX, que es republicano. Y aquí en la página
¿Dónde está? Se me perdió aquí. Ya. En la página 291, ya, 291, el libro se puede comprar en Editorial Uninorte, se busca en internet y se lo llevan a la casa. Ya, el tomo segundo sería donde están muchos de los municipios en la época colonial, las encomiendas, por eso se llama encomiendas, haciendas y pueblos, ¿ya? San Luis Beltrán en la historia y la geografía del departamento del Atlántico, ¿no? Y aquí él da unos datos impresionantes sobre San Luis Beltrán. Por un lado, ya. Entonces, el señor José Agustín Blanco Barros, que es la persona que más investigó, yo no sé, 50 años más tal vez saldrá otro historiador que haga el trabajo de unos 40 años. 40 años de dedicarse a estudiar solamente la época española acá en el departamento del Atlántico. Ahí está su obra en 4 tomos, ¿sí? A ver si la podemos poner en internet, están todos los archivos, no sé cómo será ese proceso, qué tan caro será hablar con la gobernación. Una obra maravillosa, yo se les recomiendo. Yo aprendo más leyendo de la época colonial, de la época española, que leyendo textos de la politiquería del siglo XX, por ejemplo. ¿Ya? Desde que existe. Antes no, porque en el siglo XIX dependíamos de Cartagena. Digo yo, es que no está pasando nada hace rato. Yo vivo aquí en Barranquilla desde 1984. ¿Qué ha pasado realmente? Muy pocas cosas, desde el punto de vista histórico, ¿no? Seguimos en lo mismo, ¿sí? Casi como Colombia. Bueno, entonces, este señor Luis Beltrán, entonces, llegó a Cartagena, ahí está, entonces, el 9 de octubre, beatificado en 1671. Él nació en 1526 y murió en 1581. Y si llegó el 62, del 26 al 36, serían 40 años, llegó 35 años más o menos, ¿no? Ya, unos era treintón. ¿Ya? Digamos que jovencito, ¿no? ¿Ya? Y él fue beatificado en 1671 y murió en 1581 y estuvo acá. ¿Ya? Llegó a Cartagena en 1562 y él llega, y esto tiene que ver con el tema de Pueblo Nuevo, ¿no? Él llega en un momento distinto, el siglo XVI, se estaban muriendo todos los indígenas, se estaban muriendo. ¿De qué morían? Aquí lo dice José Agustín Blanco. Mire, le voy a leer lo que dice José Agustín Blanco. Ya, a propósito él habla de la mala vida, ¿no? Total de indios, sexos y matrimonio, ¿no? ¿Sí? Tubará era la encomienda mayor de Tierra Adentro. La encomienda era un conjunto de... ¿Ya? Entonces... los españoles vivían del trabajo de esos indígenas, que solamente descansaban el domingo por la tarde, nada más. El resto del tiempo tenían que trabajar. Y mal alimentados, porque los indios sembraban un poco y recolectaban pescados y cuartinajas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los indios empezaron a morir. Por eso la corona, muy responsable, entonces mandaba... visitadores, ¿no? Venían jueces aquí a preguntarles, a hablar con los indígenas, con los encomenderos, a ver qué pasaba. Y los encomenderos expoliaron y bajó mucho la... por ejemplo, Tubará, ya un núcleo, el núcleo más importante del ser humano, ¿no? Era más o menos disperso, no era una ciudad, ¿no? Uno se imagina Tubará, todos agrupados, no, los indios, Tubará era un poblamiento disperso, ¿ya? Había de 962, 508 varones y 454 mujeres, ¿ya? Pero entonces venían los indios, entonces iban a la iglesia de Tubará y la iglesia tratando de poner el nombre de bautizarlos como españoles, porque ellos soñaron, tenían esa ilusión de que los indios se iban a convertir culturalmente en españoles y luego en católicos. Y eso fracasó rotundamente. Eso ya lo sabemos. Ellos pretendieron aculturizarlos.
Y la intención me parece maravillosa, bonita, ¿no? Pero es tan difícil, ¿no? Es como en Chile ahora, ya la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente es una indígena. Y la indígena dijo, no, ya eso no, nosotros nos vamos a constituir como una región dentro de Chile, pero nosotros no, tenemos nuestra propia religión, nuestras mitologías, nuestras tradiciones, nuestra lengua, nuestras comidas, nuestros sistemas matrimoniales, parentescos. Y ella es la presidenta de la asamblea. ¿Quién le dice que no? Entonces salió un señor allá y le dijo, no, pero que ustedes no pueden invadir las tierras de la gente que tiene tierras allá. Y ella les dijo, momentico, vamos a aclarar, porque la presidenta, ella es india, totalmente india, habla en lengua mapuche, pero ella tiene un doctorado en Bélgica, otro en Estados Unidos, entonces, y profesora universitaria muchos años, es cincuentona ella ya. Impresionante, emociona verla, ¿verdad? Le dijo, no, 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 un momentico, vamos a ordenar la cosa, eso lo vemos después, pero solamente muy corto le explico. Los invasores son los españoles, pero hace 400 años, 450 años, desde 1536 que llegaron, 1541 ya, definitivo, llegó Pedro Valdivia, que murió allá. Y nos robaron todas las tierras. Y tienen que devolverla ahora. ¿Por qué? Van a hacer eso ustedes. O sea, nosotros no somos los que vamos. Bueno, eso es respecto a Tuará y en general, pues, la disminución de la población. Dice. Las edades de los indios de la corona le interesaba ante todo determinar cuáles y cuántos de ellos eran trabajadores. Estamos hablando del sistema de encomienda. Y no se ocupó el empadronador de especificar si tenían 15, 20, 30, 40, 50 años, precisa exactamente. Con, si no, sí. Entonces, en el pueblo de Tobará, por ejemplo, había 5 jubilados, o sea, 600 viejos, que igualmente ya no debían tributar. O sea, desde los 15 años tenían que empezar a trabajar hasta los 50. Y te morías como a los 54, 55. O sea, qué pensión ni qué nada, ¿no? Y eso produjo una muerte muy grande de gente, ¿no? Entonces, las hambrunas, por ejemplo, ahí está contado en el libro este maravilloso que se llama Tubará, la encomienda mayor de Tierra Adentro, que está en la biblioteca Piloto del Caribe, cuando quieren ustedes para allá, o lo consiguen en cualquier librería. Ya, las hambrunas, ¿no? Esa, o sea, disminuyó la población enormemente. Eso para conectarlo con Polo Nuevo. De que Polo Nuevo ya son mestizos. Son mestizos. Porque cuando llegó Sebastián de Eslava en 1743-44 y contrató al señor que le hacía los mandados, Melchor, no, ¿cómo se llama? Si me olvido siempre me ayuda mi amigo, porque vivía en soledad, ¿no? Vivía en soledad, ¿no? Vivía en soledad él, vivía en soledad. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Se ve. Entonces, ya, entonces comenzaron a organizar a la gente, ¿sí? Ese fue el proceso. Pero entonces los indios se habían muerto de hambre, porque no tenían tiempo para cosechar. Tenía que montear animales o pescar, etcétera. Solo en ocasiones especiales consumían carne de res, como cuando construían un bohío o unos corrales a su encomendero y este en retribución les daba de comer la carne de un ternero, por ejemplo. A la carne de cerdo solo tenían acceso cuantos estaban enfermos o convalecientes. Se pensaba que ella tenía propiedades curativas y restauradoras de la salud. ¿Qué tal? Bueno. Entonces, esas son las visitas y los datos entonces, de la población son dramáticos realmente porque la población murió de hambre. Me contaba José Agustín que también ha encontrado en las excavaciones, también en Cartagena. Las indias cuando parían, antes de parir, o sea, cuando quedaban embarazadas, estaban medio ya en gestación, tomaban té de ruda, todavía existe, ¿no? Y con ruda ellas abortaban a los niños, ¿no? Para que no vivieran en eso, ¿no? Entonces, y fueron las epidemias y pestes de sarampión, disentería, y peor aún, de viruelas, rifo exantemático. En solo un espacio de 36 años, apenas algo más de un tercio de siglo, el número de pobladores censados en Tubará
dando el ejemplo de Tubará, que es válido casi para todos, de 962 a 542 en 36 años. Pero la pandemia actual es una alpargata al lado de esto. Entonces, hay que pensar en esto, ¿no? En 1587, por ejemplo, recién llegados los españoles, apareció en el país una terrible epidemia de viruela, que fue la peste de San Gil. Entonces, añade el autor citado que esa peste se prolongó hasta el año 1600. También entonces la mortalidad entre los indígenas fue enorme, especialmente en la provincia de Tunja. La peste de Santos Gil fue descrita por don Juan Castellano, etcétera, etcétera. Entonces, hay una disminución importante de la población, también por las epidemias, ¿no? Las epidemias y las pandemias, no, sería epidemias, ¿no?, que minaron la situación. Ese es. Entonces, nuevamente, compartir, ya, salir del estudio, compartir, entonces, compartir pantalla. Entonces tenemos que imaginarlo nosotros, ya muchas cosas de señor de Luis Beltrán, hizo muchas cosas. Todos conocemos, porque vivimos en una civilización cristiana, ¿no? Cuenta que Jesucristo, cuando estaba con Pedro, ¿no? Le dijo, camina por el mar, y dijo, no, si yo me hundo. Entonces se hundió y se hundió. Entonces, y Jesucristo entonces caminó también, y él no se hundía. Una historia muy bonita, ¿no? Entonces, había que tener tanta fe que podía caminar por encima del agua. Bueno, San Luis Beltrán, hay unos relatos de cronistas que él se elevaba un poco así, se movía así como elevado, así. Y hubo una adoración religiosa, porque no era religioso, ¿no? Ya, entonces, y tanto que fue canonizado, ¿no? En el año 1600, patrón principal de Nueva Granada por Alejandro VIII en 1690, o sea, él fue una persona conocida en el mundo, es decir, hasta donde llegaba la religión cristiana, ¿no? Y los otros sacerdotes también, lo aprovechamos de mencionar, que dan noticias de aquello, Fray Pedro Simón y Fray Pedro Aguado, ¿no?, que escribió cómo los españoles entraron por la boca del río Magdalena en 1536, ¿no?, tan de moda en estos días. Y, por supuesto, el gran señor este, mi amigo Alexander Vega, siempre me recuerda, a Francisco Pérez de Vargas, se llamaba el señor Teso, ¿no?, que vivía en soledad y iba a molestarle la vida ya. Entonces, ya, Sevilla, este es el padre Bartolomeo de las Casas, ¿no? Ya no tengo necesidad de mucha hablar. Y aquí está la persona que sin él no sabríamos nada. ¿De dónde? Si fue el único que se metió de cabeza a los archivos de Bogotá y de los jesuitas y todos los archivos de Bogotá y ahí salen sus cuatro tomos, ¿no? Y ahí está en su biblioteca esta amantísima, recordada persona, ¿no? Y el segundo libro que sacó este, El Norte Tierra Adentro, ya conocido. Siempre digo estas cosas porque siempre hay gente joven que llega a nuestras clases, a nuestras charlas, ¿no? Y ahí está una actitud, así conversábamos horas y horas Alexander Vega y mi persona con él. Ya, algunas imágenes para ilustrarnos, ahí está Tierra Adentro, ¿no? Y entonces, y este es un mapa también, ¿no? Ya, esto entonces aquí, aquí está Paranoa, ese es Paranoa, Otto. Sí, ¿no? Sí, aquí estaba Paranoa y por lo nuevo, lógico. Ya, pero sí. Por lo nuevo no aparece. No importa. Y esto es Santo Tomás. O sea, tú para ir de Pueblo Nuevo a Santo Tomás, ¿tú puedes ir a Baranoa o a Santo Tomás? No, a Santo Tomás directamente, porque me dirijo hacia el río, hacia donde está Santo Tomás. En la vía Río Mar, que llaman. Y ahí, siguiendo, está Baranoa, que busca la cordialidad. Claro, y sí. A la oriental, donde está Santo Tomás. Claro que sí. Bueno, o sea, ustedes están entre Santo Tomás y Baranoa. Baranoa, exactamente. Baranoa, ya. Aquí, Tomás, entonces, unas imágenes más. Ya. Ah, unas imágenes de los reyes de España. Este es el último de los Austrias. Y esto es el Borbón, ¿no? Felipe de Anjou, rey de España, hasta el 46. Él fue el principal ordenador, pretendió organizarnos, imagínense ustedes, ahí se le fueron las luces, ¿no? Pero no tan distinto, de manera atrevida, porque ya
soy 007, tengo licencia como James Bond para usar una pistola. Ya puedo decir cosas porque ya da lo mismo. ¿Ya? Si no me lleva la pandemia, ya me puedo hacer. Sí, de todas maneras, piensen ustedes que los europeos y sobre todo los norteamericanos insisten en que nosotros vivamos como ellos. Y en el fondo del corazón de todos nosotros decimos, oye, muy bonito lo que inventan los gringos, pero nosotros tenemos que, nosotros no podemos tratar de convertir esto en Miami, o en Los Ángeles, California, o en Nueva York. No, nosotros tenemos que hacer un diseño aquí distinto del poblamiento. Por eso es importante el estudio histórico. Y este es el primer señor, digamos, que llegó aquí a tratar de ordenar a la gente. No, lo que parece a veces desorden es orden. En los carnavales, ¿cuál desorden? Si no hay nada más ordenado que los carnavales. Bueno, ese es un tema largo, ¿no? Y ahí está Santa Ana de Baranoa, ya, con la plaza y todo, y las distancias que el alarife tomaba las medidas, ¿no? Ahí está Tubará, la encomienda mayor de tierra adentro, ¿no? Y ahí está cuando se acaban las... La Real Cédula, muy importante, sacaba los indios encomendados. Ya los indios no tenían que trabajar para los españoles. Eran muy pocos y se estaban muriendo. Entonces, antes que se murieran, ellos ya... Tuvieron como los otros pueblos de naturaleza del provincia que ya no tenían el carácter de encomienda. Ya se acabaron. Y lo poco que tenían que pagar los indios era pagarle... yo creo que eso se diluyó. Ya, eso... Ya, entonces... Ahí está, este es el personaje de Sebastián de Eslava, entonces... Ya está Sabana Larga, visita de Sabana Larga, ¿no? Ya está bien. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a conversar. Les presento al señor Otto Mendoza, ¿no? Hay que hacerle propaganda a las cosas, la gente sepa, ¿no? Otto Mendoza. Aquí está la revista. ¿Sacaron otra, un segundo número? No, quedamos en ese heroico primer número, pero estamos planeando seguir adelante. Planeando seguir adelante. Ya, entonces, sí. ¿cuáles son las fechas? Vamos, yo te voy a decir las fechas que tenemos nosotros, ¿no? Ya, primero ya sabemos ya que San Luis Beltrán fue un santo, ¿no? Fue un santo, estuvo en Santa Marta, estuvo en Cartagena y después estuvo acá en Tubará, después vino a Malambo y de ahí Malambo atravesó el río y se fue para España y dejó una aureola de santidad. Y se hizo muy popular. Eso es verdad, ¿no es cierto? Ya, eso está ya... Así es. Corroborado ya. Él murió en 1580, ¿no? 1580, ya. O sea, era un hombre adulto ya. Ya, ahora bien. Hay que aclarar algo al respecto, porque muchas personas creen que Pueblo Nuevo recibió el nombre de San Luis Beltrán porque aquí estuvo el santo, o que aquí estuvo el santo. Lo recibió sí a nombre del santo, pero nunca estuvo aquí. Porque cuando se va el San Luis Beltrán para España, lo que es Pueblo Nuevo todavía no existía. Empieza después de 1600. Sí, exacto. Empieza después de 1618. Eso a mí me parece grandioso. O sea, era una persona tan bondadosa. Tan bondadosa. Era un auténtico cristiano. A propósito de que siempre se habla, hace poco tumbaron la estatua de Cristóbal Colón, podríamos poner la de San Luis Beltrán, sí, porque él vino acá realmente a cristianizar. Ahora, ¿ustedes tienen en el pueblo una estatua de San Luis Beltrán? Claro que sí, una estatua que es uno de los patronos, su fiesta es en octubre, el 9, y el otro patrono es San Pablo, pero aquí está una buena imagen de San Luis Beltrán que tenemos en la iglesia. Ya, oye, ¿Hacen unos bailes, unos cantos, unas cosas, una ceremonia o no? Sí, tenemos en las fiestas patronales, que se hacen todos los meses de octubre, pues se congregan en la plaza y alrededor de una cumbia, cuando la colocan, ¿no? Y las fiestas religiosas también, a nombre del santo. Entonces eso ha sido tradicional aquí en Pueblo Nuevo durante años. Es más, es el santo milagroso que se tiene aquí, una imagen pequeña, la primera imagen de San Luis Beltrán de madera, que en tiempos de sequía la sacaban para que lloviera, y efectivamente se daba ese
ese evento de llover fuerte y sacaban a San Luis con viambas y alegría por todas las calles cuando había mucha, mucha sequía. Sí, profesor. Entonces, aquí lo inicial de Pueblo Nuevo, y Pueblo Nuevo se inicia no como un pueblo indígena, como muchos creen, no fue por ningún lado un pueblo indígena, sino un sitio de libres que empezó a formarse después de 1618. Porque don Juan de la Hoz de Hermequejo recibe una merced de tierras y él después del 6 de diciembre de 1618 llega a esas tierras y arma su hacienda, y esto fue la hacienda embrionaria de lo que posteriormente vendría a ser el sitio de libres de San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo, que fue el primer nombre que el municipio adquirió con relación a la hacienda que había organizado aquí don Juan de la Hoz de Hermequejo. Entonces, a partir de ahí se va formando este pueblo como una formación espontánea. No hubo en ningún momento una fundación, y no se le puede atribuir a nadie una fundación de Pueblo Nuevo. Se fue de forma espontánea y así fue creciendo durante muchos años este municipio, este pueblo, perdón, en ese tiempo, y conocido como el sitio de libres de San Luis Beltrán de Pueblo Nuevo. Ya en referencia al hecho ocurrido en 1745, de cuando se da la reorganización del partido de Tierra Adentro, pues aquí ocurre algo. Sí, energía. Sí, sí. Ya, entonces, para ordenar un poco, porque yo me ausenté un momentico. O sea, entonces, primero, claro. Es un sitio de libre que surgió de manera espontánea, del mismo modo como aquí es Soledad y otros más, ¿no? O sea, no hay un acto de fusión de los grupos, nada. La gente se agrupó, invocó un santo católico para que lo orientara, no sé, para que les ayudara, ¿no? Y lo lograron, y se constituyó. Y en 1745, 44, 45, está Sebastián del Lava, dice, no, señor, esa gente se me va toda la Baranoa. Y los indios de Baranoa van para... Sí, profe. Así es. Aló. Aló. Sí, me escucha. Eso me parece a mí fabuloso porque sí, yo te estoy escuchando. ¿Tú me escuchas a mí? Correcto. Sí, perfecto. Así es porque vivimos una época muy violenta ahora. Entonces, la lucha de los pueblos nueveros es un modelo de una lucha civil. No, ni guerrillera, ni violenta, ni de montonera, ni de fusiles, nada. Fue una cosa cívica, fue un movimiento cívico que ojalá tuviéramos ahora. Claro, así es. Es que la orden inicial que se dio fue que los que de Baranoa, los indios de Baranoa pasaran a Galapa y los libres de Baranoa pasaran al sitio de San Luis Beltrán, por ser el de más importancia, según escribió escribió el padre, el Francisco Pérez de Vargas. Ya. Yeah. Esa fue la orden inicial, pero extrañamente, en el sitio momento, de San Luis... Que los libres de Pueblo Nuevo pasaran... No, al contrario, los de Baranoa pasaran a Pueblo Nuevo. Así eso, primero. Esa fue la orden inicial. Pero entonces ocurrió algo... Una visita de unos baranueros a Francisco Pérez de Vargas, le hicieron una visita y a partir de ahí cambió su proyecto, su idea, y le aconsejó al virrey Eslava que hicieran todo lo contrario,
que pasaran a los líderes de Pueblo Nuevo a Baranoa. ¿Y los indios de los indios de Baranoa? A Galapa. Uy, esa sí era. Eso fue doloroso. Sí. José Agustín Blanco tiene unos relatos que dan ganas de llorar. La gente lloraba, se gritaba, desesperada. Le voy a pedir un permisito para hacer algo acá y vuelvo enseguida, ¿no? Ya, muy bien. Yo mientras... Entonces estamos viviendo una época bastante fuerte, porque está el Imperio Español con todo, y Sebastián de Eslava, que era un militar, venía de México, además ingeniero, y borbónico, era mandón, los borbónicos sí, son mandones, quieren ponerle, y en la política latinoamericana en general, todavía hay muchos borbónicos, gente poderosa, inteligente, educada, honrada, que piensa, sí, yo conversé con un señor médico, que guardo un gran recuerdo, murió hace como 2 años, hace poco, ¿no? Un gran médico en la norte, y se sentaba a tomar tinto conmigo a veces, y me decía a mí, mira, esos indios de la... Ah, yo le he hablado de los indios de la Sierra Nevada como gran cosa. Me dijo, esa gente hay que mutilarla, lavarla, afeitarla bien, ponerle ropa de civil y convertirla al catolicismo, y para que trabaje con nosotros y se integre a la civilización. Yo le decía, por Dios, ¿no? Y se formaba en esas discusiones. Entonces, volvamos entonces al sitio de Libres. Sí. Me parece que el dato ese es importante, el concepto de sitio de Libres hay que manejarlo porque ese es nuestro origen. Claro, así es, así es. Así se formó Pueblo Nuevo como sitio de Libres, teniendo como embrionaria la hacienda del capitán Don Juan de la Hoz. Claro. Pero fue formándose, y fueron llegando y formándose. Los primeros datos históricos se tienen, son muy pocos, pero ya hay algunos hechos, hay que entender algo también. Que el capitán Don Juan de la Hoz de Mequejo, quien recibió las 10 caballerías de tierra de San Luis, también recibió 4 de Mequejo. Ah, de lo que hoy es. Y posteriormente recibe, de acuerdo a unas apreciaciones del profesor José Agustín Blanco y del profesor José Isaías Lobo Romero, y de acuerdo a lo que históricamente se ha dado, las tierras de Santo Tomás de Villanueva, como otra sí, de las mercedes. Sí, el libro de José Lobo, ¿no? Tiene 2 libros él sobre eso. Sí, exactamente. Entonces, así aparece Pueblo Nuevo, entonces, que como sitio de Libre, y así transcurrió hasta esta fecha de la época de la reorganización poblacional en el Partido de Tierra Adentro. Entonces, continuando con la historia de la reorganización, cuando los poloneveros se enteran que iban a ser trasladados a Baranoa, ellos se rebeldizan, pues toda la vida han estado aquí en Pueblo Nuevo. Y además, como le cambiaron lo que le habían planteado inicialmente, ellos se alteran y se rebelan ante tal situación. Y creo que es uno de los hechos que está bien documentado en documentos, pues lo escribió el profesor José Agustín Blanco en el libro Santana de Baranoa. Claro. Y pues lo que nosotros hicimos con la impresión de la lucha de los poloneveros por no desaparecer en 1795 fue una visión de ese mismo libro, pero una visión desde el ser polonovero. Claro, y con los personajes de Pueblo Nuevo, porque hay varios personajes allí que son los claro, héroes. Exactamente. Entonces hay unos personajes que fueron los que se rebeldizaron ante tal hecho, y en vista de que habían hecho algunas tareas de enviarle las cartas al virrey Eslava, que nunca fueron escuchadas o respondidas, de hablar con el alcalde Pérez de Vargas, incluso hasta llegaron a ofrecerle algunas dádivas, pero nunca funcionó. Él estaba dispuesto a hacer lo que tenía que hacer y a sacarlo por los poloneveros de su tierra. Ahora, pero unos fueron a Santo Tomás a pedir ayuda de un sacerdote también. Sí, resulta que en Santo Tomás, en Palmar de Varela. Correcto, sea, resulta que en Santo Tomás estaba un sacerdote, un cura que además era de la Inquisición, hacía parte de la Inquisición.
Joseph Valentín Rodríguez, creo que se llamaba. Y este cura tenía diferencia tanto con el virrey Eslava como con el mismo Francisco Pérez de Vargas. Según dice el profesor Blanco, el quien recomendó a Francisco Pérez de Vargas fue este sacerdote. Pero al final no lo escuchó. Ya, ya. Al fin. Y este estaba muy, muy, muy resentido con todo eso, tanto que él pedía que a Sabana Larga la fundaran en lo que hoy era Ponedera. Pero no le prestaron atención. Pidió que quedara al lado del río. Para sí, el curato de Sabana Larga, ¿no? Exactamente. Sí, hay un detalle allí, porque la gente de Polo Nuevo encontró apoyo en ese cura, aunque era de la Inquisición. Sí, claro. Yo creo que por influencia de San Luis Beltrán. Tienes que imaginarte tú que San Luis Beltrán no era cualquier cosa en ese momento. O sea, el sacerdote este que tú me mencionas, el obispo ahí en Santo Tomás, ¿ya? Sí. Él sabía de San Luis Beltrán y sabía cómo lo quería la gente. Además, cuando hablaban con él, los polonueveros de ahora, ellos eran de San Luis Beltrán, de Pueblo Nuevo. O sea, de Pueblo Nuevo, exactamente. Y yo creo que la gente en aquella época era muy fervorosa con San Luis Beltrán y él no se iba a ir en contra de un santo canonizado. Exactamente. Y también había otro profesor. Exacto. Había otro punto importante en esta parte, y es que si nosotros le prestamos atención, los primeros propietarios de la hacienda de Santo Tomás de Villanueva eran apellido de la Hoz. Entonces, lo que se sugiere es que el quien recibió las tierras estas como merced fue el mismo capitán Don Juan de la Hoz. Entonces ellos salen de Polo Nuevo y se van a esa nueva hacienda que era mucho más próspera, que estaba a orillas del río y donde también el capitán de la Hoz ya había hecho desde antes un pequeño puerto, unas barrancas que se conocieron en su momento como Barrancas de San Luis Beltrán. Entonces había mucha relación. Sí. Con eso, sí, sí, claro que sí. Sí, sí. De todas maneras, creo creo que la figura de San Luis Beltrán tiene que haber incidido en las decisiones sobre todo de la parte eclesiástica, ¿no? Que ellos eran muy influyentes, claro, en aquella época, ellos bautizaban. Mira lo que dice al final del texto de San Luis Beltrán en la historia y la geografía del departamento del Atlántico, que está en el tomo segundo de José Agustín Blanco. Dice al final, San Luis Beltrán se llaman muchas cosas y muy diferentes dentro y fuera del departamento del Atlántico, una empresa comercial en Barranquilla o una respetable institución de enseñanza secundaria en Santa Marta o una parroquia en Bogotá. O sea, es un tipo de mundo conocido en Roma. Y termina diciendo, sí, claro, la santidad de Luis Beltrán. Y si no se cree en ella, entonces su calidad de hombre extraordinario traspasa los siglos y los desafía. Su nombre se pega, se adhiere a la greda, al barro de tierra adentro, haciendo perenne la figura alta e iluminada del siervo de Dios, entre comillas, como califica Alonso de Zamora a este personaje de la iglesia y del mundo. Figura alta y resplandeciente, como dijeron sus indios de Tubará, que lo vieron suspendido del suelo. Figura alta e iluminada, como se ve en el cuadro que de él pintara Vázquez Ceballos. Yo creo exacto, que la cosa religiosa puede ser. Ahora, para ir terminando, para que no se nos acabe la transmisión, lo que no tengo claro es cómo fue que de pronto en el censo de 1777, ¿ya? Porque si nosotros miramos el censo de 1777, entonces vamos a compartir, mira aquí, compartir pantalla, ¿ya? Espero que esté ahí eso, ¿no? Ya compartir pantalla. Entonces, mira Pueblo Nuevo, ¿cómo aparecen? Sí. 400, casi 500 personas, o sea,
de la prohibición. Y unos tipos, aquí hay unas figuras de unos héroes que los encarcelan, los persiguen, las marchas, los curas escondidos. Así es, profesor. Hablando sobre ese hecho, tenemos que comentar en el hecho mismo de que ocurrió en Pueblo Nuevo con su desplazamiento a nombres como el español de Donicio Potens de Olivera, quien fue uno de los primeros que alzó su voz. También sí. Está Jerónimo Romero y el criollo Juan Cárdenas. A ellos los cogieron, los detuvieron y los llevaron, los encarcelaron, porque le pusieron grillete para que no fuera ejemplo. Y además tenían temor de que esto que estaba ocurriendo en Pueblo Nuevo se repitiera en otras poblaciones del partido de Tierra Adentro. Entonces daba un ejemplo con esto. Sin embargo, los pueblonueveros, a pesar de que vieron todo esto que estaba ocurriendo, algunos sí se fueron para Baranoa. ¿No? Sí, así es. Algunos se fueron para Baranoa. Lo que ocurrió el 2 de mayo de ese 1745 en la noche, cuenta uno de los que da testimonio que llegó a la población y encontró que en la plaza del pueblo estaban llorando la gente, las mujeres, los niños estaban llorando y estaba dentro de la pequeña iglesia recogiendo los santos, los tres santos que habían en la parroquia, la de la Concepción, San Luis y San Pablo. Entonces estaban recogiéndolo, pero ellos esa noche tenían la intención, o lo hicieron, huyeron de Pueblo Nuevo, pero no cogieron para Baranoa, sino para Santo Tomás. Sí. Y allá fueron perseguidos por las milicias y por el alcalde Pérez de Vargas, quien al final, y con la ayuda del padre Valentín Rodríguez, se escondieron entre Santo Tomás y Sabana Grande. Pero la amenaza que hizo el alcalde Pedaño fue que si no se entregaban aquellos que lo ayudaran, iban a tener sanciones sí, también. Y para evitar esto, ellos se entregan y acuerdan irse para Baranoa. Varios lo hicieron. Muchos se fueron para otros lados, pero volvieron a Pueblo Nuevo. Muchos volvieron a Pueblo Nuevo. ¿Cuándo tienen ustedes, o sea, para la historia de Pueblo Nuevo, ¿no? Ya, porque yo voy a, tú sabes que estamos escribiendo un libro, ¿no? Donde están todos los municipios del Departamento del Atlántico. Y para el municipio de Pueblo Nuevo, ustedes dependen de...